Yo quiero que ustedes vean el papá de Biberón, mire cómo él está recortado el negocio mío. Del negocio mío está recortado, esperando que yo salga. Él está vaciándome ahí. Mire, mire cómo está con la escopeta en el. Usted lo está viendo, ¿no? Con la escopeta, el bultico agarrado en el brazo derecho. Él está esperando que yo salga para afuera. Pero yo estoy adentro, ¿me entiendes? Yo estoy adentro evitando el problema. Pero él está regado afuera con una escopeta y una pistola. Seguro para hablar conmigo, porque como ellos son tan buenos y el que soy malo soy yo, dicen ellos. Yo quiero que el jefe de la policía tome carta en este asunto, así como él pidió que tomen carta en el asunto de él, que tomen carta en este asunto y la procuraduría y le manden y investiguen esas armas que ellos tienen, porque ellos tienen armas, el papá y biberón, y tienen armas y nunca han tenido ninguno de los armas en interior y policía. Bueno, mi gente, estoy haciendo este videito para que ustedes chequen. Ustedes vieron ese que tiene el broche blanco, el papá de Biberón ese. Eso que él tiene en el hombro ahí, es una escopeta 12 que él tiene. Porque ya que él sale por las redes desinfamándome a mí, que nosotros somos, lo tenemos en zozobra, que como una víctima llorando él. Que yo lo tengo en zozobra, que yo no quiero que él eche para adelante, por aquí y por allá, pero mire, ese es el papá de él que tiene una escopeta ahí. Él tiene una escopeta ahí, todo también, ¿no? ¿Verdad? En el brazo, ¿no? ¿Verdad? Es una escopeta en un bulto. O sea, la escopeta la meten en bulto. Él tiene un escopeta. Yo estoy adentro de la tienda. Mira a ver si se pega la tienda, ¿me entiendes? Yo estoy adentro de la tienda, me está voceando que salga para matarme con la escopeta. Yo estoy adentro del negocio. Y él me está voceando. Mira, él está parado frente a mi negocio, ¿no? ¿Verdad? Está mirándolo. Está mirando cómo era el brazo así, para adentro. Dice, ven, ven. Y yo diciéndole, no, está bien, entra tú, ven. Yo estoy adentro del negocio. Y él me está llamando a pelear. Es el papá de él, que desmienta a él las redes, sino él. Y míralo allá atrás, en su negocio, para en su negocio. Él está voceándome de allá. Y el papá de él, con ese polocho blanco, está ahí. Mirando, yo me paro en la puerta del negocio allá adentro, ¿ven? Entonces, él que vive diciendo que yo soy no sé el qué. Y él que es un santico. Yo quiero que la policía, como él le mandó un mensaje a la policía y a la autoridad de la fiscalía, a la procuraduría, a todo el mundo, que la policía actúe en este caso también y le pida los documentos, ese copete, esa pistola que él tiene, para poder ahí. Él fue amenazado, matarme ahí con ese copete, pues la tiene ahí todavía, está viendo cómo la tiene ahí. O él se atreve a decir con una sombrilla también, cuando viene a ver con una sombrilla. Yo le dejo ahí ese video para que ustedes vayan mirando. Usted va a cometer el papá de él ahí como un león, parado frente a mi negocio, provocándome. ¿Usted está mirándolo ahí? Mi gente, le voy a subir este videito para que ustedes vean. Mire, esta soy yo que estoy aquí. Esta soy yo que estoy aquí. Luego viene la madre de Biberón. Viene la madre de Biberón con un arma blanca a enterrármelo por detrás. Ustedes la van a ver. Mire, esa es ella, la mamá de Biberón. No sé si fue él que la mandó por detrás, pero mírela ahí donde va ella cruzando. Yo estoy aquí en la esquina, como yo estaba rodeada de personas, como ella no pudo hacerme nada por detrás, ustedes la van a ver cómo ella regresa por delante para ver si ella podía agarrarme por delante, para ella clavarme un cuchillo. Mírela, ahí viene ella, mire, con un cuchillo, mírela. Esa es ella, mire cómo se para diciéndome, no te apuren, no te apuren. Mire cómo el joven, ese joven le quita el cuchillo, mire, ese joven le quita el cuchillo. Yo quiero subir esto a la autoridad también, como él anda difundiendo video. Yo quiero también, voy a difundir todos mis videos, lo voy a subir por partes. Porque tengo varios videos y lo voy a subir por partes. Para que las personas que están comentando vean cuál es el caso que está pasando. Porque él no tolera que otra persona le ponga un negocio, una tienda al lado de su negocio. No solamente conmigo, que él ha tenido problemas. Tengo varios videos y lo voy a subir todos. Todo lo voy a subir al paso. Pero lo voy a subir. Gracias. ¿Qué es lo que mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí. ¡Pa!
después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Atención!